Bienvenidos a nuestro canal en nuestro especial de Halloween. Hoy te traemos unos cupcakes de chocolate rellenos de crema de coco que son muy ricos y no se ve tan escalofriante como nuestras recetas anteriores. Espero que les guste. Y los ingredientes son una taza y cuarto de harina leudante, una taza de azúcar, dos huevos, media taza de cacao, media taza de leche líquida, media taza de aceite, un cuarto de taza de café hecho, media cucharadita de bicarbonato y vainilla al gusto. Para el relleno tenemos 100 gramos de queso crema coloreado con una gotica de colorante naranja, media taza de coco seco rallado y media taza de azúcar nevada. Para la cobertura usamos crema de chocolate y espolvoreamos con coco seco rallado pintado de color naranja. Ustedes pueden cubrirlo con la crema de su preferencia y decorarlo a su gusto. Esto es simplemente una idea que les damos. Muy bien, la elaboración de estos cupcakes es sumamente fácil. Lo único que vamos a hacer es agregar todos los ingredientes a la batidora y vamos a batir muy bien. Si lo quieren hacer en la licuadora, también es válido. Luego le agregamos unas gotas de colorante negro para que el cupcake contraste más con el relleno naranja de coco. Y ya está lista. Para el relleno, igual mezclamos todos los ingredientes e integramos bien. Muy bien, ahora vamos a armar nuestros cupcakes. Vamos a ir agregando nuestra mezcla para cupcakes en nuestra bandeja, agregando una cucharada aproximadamente en cada molde. Luego agregamos media cucharadita de nuestro relleno a cada uno. Y finalmente las cubrimos con una o dos cucharadas de nuestra mezcla de chocolate. Por último, precalentamos el horno a 170 grados centígrados y horneamos de 15 a 20 minutos. Y aquí los tenemos. Son deliciosos, muy rápidos de hacer, muy fáciles y sobre todo muy, muy lindos. Y si te ha gustado esta receta, puedes encontrar los ingredientes en la descripción del video. Además, encontrarás los links de nuestros libros digitales disponibles en Amazon. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Además, también puedes seguirnos en Instagram y en Facebook. Y si hay alguna receta que quisieras aprender, déjanoslo saber en los comentarios. ¡Hasta la próxima!